una cubeta de agua rápidamente el pozo llenaría. Lentamente el agua cada bloque de arena del lugar recorrería. El recinto de los ahogados acuático debería de ser, ya que si los rayos del sol los tocaba iban a desaparecer. Lentamente la decoración del zoológico de ahogados quedaría, con corales, algas, pepinos de mar y otras cosas adornaría. Como un muy buen refugio para los peces, las algas se pensaron, así que bastantes y altas algas en el pozo se acomodaron. La colocación de coloridos y mágicos corales terminó, pero ahora sería el turno del acomodo de peces que comenzó. Los peces tropicales dentro del gran pozo se colocarían. Naturalmente los peces con prisa su refugio buscarían. Los hermosos peces tropicales dentro del agua se colocaban. Un ahogado se invocó debajo del agua y los peces refugiaban. Los ahogados bastante felices con su recinto se notarían, ya que un gran espacio para nadar allí dentro tendrían. El zoológico de los ahogados después de horas se terminó. Un techo para protegerlos del sol fuera del agua se colocó. Los ahogados fuera del agua platicando de su día permanecían. Aunque los miré un buen rato, realmente de allí no se movían. Los peces buscaban los corales para poder esconderse. Lo que menos querían era con los ahogados entrometerse. El acuario de los ahogados bastante agradable se notaría. Ningún visitante debería caerse allí dentro o su final sería.